Jaycee, good evening. Good evening, teacher. Good evening, David, Estela, good evening. Hello, teacher, good evening. Oscar, good evening. Débora, Tatiana. Suena en la bocina. Good evening, good evening, good evening. Chat, good evening, oh, good evening, Tariana. Ahí está, se escucha. A mí no se me escucha. No, no, yo. Hable, teacher. Tengo una prueba de sonido. Hello, hello. Again. Okay. No, está bien, solo aquí lo escucho. Ah, va. Es que esperaba que, pero es que me duplica el audio, no es que me cuadre. Bueno, por lo menos el de la clase está bien aquí. Okay.
Good evening to everybody. Good evening to everybody. Pita Mendez Herrera. So let me see something. Okay, good evening, guys. Good evening, teacher. Nestor Guatemala. Mr. Guatemala. Hello, hello. Hello, hello. Good. Just wait for me a little bit. Well, good evening, guys. Welcome again to the English program given by Regal International Inglés Corporativo and sponsoring by INSAFOR. Okay, today is our session number 15. And this is a review of the unit number 3, present continuous, the present continuous how we have been studying present continuous. Okay. And let me see something. And welcome to everybody. Let me see, just I'm checking something, so sorry. Okay, good. Let me see. Tengo un problemilla aquí. Por eso estamos ahí, perdón. Deme un segundo ahorita. Okay, un segundo. Ahí estamos. So sorry, welcome again. And as always, we are going to start with studying the last class. And after, we are going to have a review of the unit 3 that it is about to, whatever, no? Yeah, it is about to present continuous, okay? Today, you can do the question that you need because it's a hard topic, I think so. Entonces, podemos hacer las preguntas necesarias, vamos a hacer algunas prácticas, okay? Perfecto, déjenme ver entonces la presentación that I have to share with you. Today is... Okay. Veamos. Comparto pantalla. Compartir pantalla. Y ahí está. Cards English for Work Program Basic Module Number 2. This is class 15. Me, Mr. Carlos Alexander Najarro, November 22nd. I think so. Yeah, 22nd. 22nd, 2022. Okay, present continuous review and practice. Okay, review and practice. And what do we study? Yesterday we studied present continuous for temporary actions. ¿Me oyen bien, niños? Yes, teacher. Okay, thank you, Delia. Sí, temporary action, present progressive. This 10 is also used for activities continuing for only a limited short period of time. Examples, trainee,
I am working in the marketing department only for 1 month. I am sleeping on my sofa only for 1 week because my love is English. So sorry, because I am painting my bedroom, okay? I am living with my parents only for 4 months because my house was damaged by an earthquake. Damage, yeah. Let me, yeah, you made me doubt. But in this case, it's damage. Solo estaba repitiendo. No, está bien. No, tranquilo, no es problema. O sea, pero yo estoy así recordándome por las reglas de pronunciación, aunque no lo crea. Para, pues, ofrecerles lo mejor, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo estoy segurísimo, pero I want to see. Links. Ay, ¿cómo es verbo? Vamos a... Ah, permítanme. Good evening. I don't know who you are, but good evening. No, so don't worry. I'm just kidding, okay? Damaged. Yeah, but yeah. Damaged. Okay. Was damaged by an earthquake. I am studying at the university in Marburg only for 3 years. Here we have to remember we can remember the structure, okay? Subject. Verb to be and verb with ing plus complement, okay? If we are making affirmative sentences. Okay. So, that's it. Si es pregunta, ya dijimos que primero va el verb to be, luego el subject, and after the verb to be, am I sleeping? Y si voy a hacer la negativa, primero va el subject, luego el verb to be, luego aquí ponemos la negativa. La negativa es not. I am not sleeping on my sofa. Okay. Y ya dijimos que for temporary actions, they are actions that they are just for a short period of time. Okay. Eso es relativo. ¿Cuánto es un periodo corto? Pero es un periodo corto. Question till here, guys. Pregunta hasta aquí, niños. No. Está bueno, pues. If you don't want, that's okay. Dígame. Oscar. No, que se me arruinó el Zoom, se me quedó frisado. Ay, lo siento. Ahorita creo que mi internet no me ha dicho que estoy mal, así es que creo que estoy bien. Bien, vamos a empezar entonces con lo medular, como hoy es práctica. Vamos a... Le voy a dictar. Lastimosamente aquí tengo, si algún día aquí puede ver, ahí tenemos un guión de clases y le voy a dictar. Y usted las escribe, ¿verdad? So, vamos entonces. Número uno. Voy a anotar para que no diga teacher, no dijo eso, ¿ok? Vamos a anotar. Perfecto. I'm ready. Bien, de hecho tengo problemas con mi máquina. Ah, ok. Vaya, pero ok. Everybody wants to be as a listening, was a listener. Sí, me van quedando pocos para hablar. Sé que algunos tienen problemas, están en el trabajo. Gracias por reportármelo. Aprecio eso.
Vamos. La primera oración. La repito dos veces. I am stopping my car. Repito otra vez. I am stopping my car. Una vez más. I am stopping my car. Hi, Delia. ¿Está bien, Delia? Está bueno, pues Delia me dice, teacher, más difícil. Vamos, pues, siguiente. I'm reading a TV guideline. Más suave. I'm reading a TV guideline. Okay, the last one. I'm reading a TV guideline. Hi, Delia. Se la estáis llevando a todos. Deje que vaya, pues, Delia. Está bien. Son dictados. Tómela y después la vamos a escribir. Deje que. Qué barbaridad, Delia. Gracias. Yo queriendo que se equivoquen. Gracias, Delia. No, Delia. Come on. Please. Veamos la siguiente, más difícil, más difícil, más difícil, más difícil. Veamos. I'm watching, no, she's watching her favorite soap opera. He's watching her he's watching his favorite soap opera. Yeah. Ya vamos, ya escribió Delia. The last one, he's watching his favorite soap opera. Mm-hmm. Uh-huh. Delia ya la va a escribir. Vaya, pues Delia. Espérese, Delia, deje que la escriba más y después se la corrige a alguien. Vaya. Débora también. Oscar creo que también. Vaya. She's watching her favorite. ¿Le faltó algo? Y corregí. He's watching. No, no es soap opera. Hoy sí, Delia. A ver, corrija, Delia. Primero dije, he. I'm stopping my car. I'm reading a TV guideline. She's watching her favorite soap opera. Vamos, está bien. Ya, Oscar. It doesn't work with you. No, está bien. Me parece que han aprendido, chicos. Me parece que estemos bastante bien. Me parece que estemos bastante bien, por lo menos ya en la parte este de escuchar, listening activities. Vaya, entonces vamos a cambiar de actividad. ¡Ay, no, por favor! Cometí un error. ¿Qué erroras? Aquí estoy. Vaya. Sí, perfecto. Veamos entonces, pasaré lista la primera vez y después vamos a lo grueso de explicar y de revisar un poco. Control de asistencia. Hoy veo que sí, más o menos hay casa llena. Bien. Today is Tuesday 22nd. Brian Alessandro Martínez Cortés. Claudia Ivonne Calderón de López. Present, teacher. Good. Daniel Enrique Hernández Hércules. Here, teacher. David Alexander Méndez Orellana. Present.
Good. Deborah, Stephanie, Serpa, Vidal. Delia, María, Valladares de Orellana. Ha, Delia. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Ah, Edwin, no lo veía. Perfecto. Elvina Lupita Méndez Herrera. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Estela Abigail Sarabia Rodríguez. Juan Carlos López. Juan Ramón Navarro Díaz. Here, teacher. Gracias, Ramón. Ya casi ya me estoy acostumbrando a todos en el chat, en el chat. Maynard Nilsson Salazar Gómez. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Present, teacher. Gracias. Una voz. Oscar Armando Flores. Present. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. Yeah. José Heriberto Cruz Amaya y Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. Bueno. Vamos a desalojar el chat porque está lleno ahorita. Luego ver. Bien. Bien, vamos entonces a seguir con el repaso un poquito y luego ya les vamos, como dije, vamos a lo medular. Vamos, estábamos también, parte de lo que estuvimos o vimos ayer, era esto, ¿verdad? Que usamos el presente continuo para situaciones temporales y las expresiones these days and at the moment are often used to emphasize the temporary aspect of the activity. O sea, es decir, estas palabras pueden o enfatizan la acción temporal de la actividad o el aspecto temporal de la actividad. Y tenemos ejemplos. I'm reading a new book these days. Wendy's having meeting at this moment. We are taking an English course. ¿Ok? Eso sería básicamente. Luego, también acá pues, teníamos las reglas. Que son, ya dije, a los que solo se le ponen ING, los que doblan las letras, y aquellos que remueven una E para luego poner ING. Esas son básicamente las reglas, ¿ok? De cómo se hace el ING. Dejo de compartir. Y para empezar hoy, vamos a trabajar, van a trabajar ustedes. Les voy a compartir una... Ay. Voy a compartir una lectura. Ustedes la van a corregir porque la lectura tiene un error o unos errores. Van a designar a alguien del grupo para que la lea, por ejemplo, dentro de lo que es, dentro de lo que es ya la sesión. Y... después de eso, sé que está fácil, pero la pueden practicar también en el grupo y luego designan a alguien para que la lea. Cuando usted ya designe a alguien, vamos a tener más o menos unos 15, 20 minutos para que lea la lectura. Para que corrija bien la lectura. Para que... la lean entre ustedes y después designen a una persona. No les digo a todos que la lean en la sesión porque nos va a llevar mucho, sino que dentro de la sesión de ustedes pueden leerla todos. Pero ya en la sesión de grupo solo designemos como a un relator, por así decirlo. Así es que ahí designenlo ustedes. No, eso sería.
Vamos entonces. Voy a compartir primero la lectura por WhatsApp. Veamos. Búsquenle los errores. Ya con los errores encontrados, ya entonces la vamos leyendo. ¿Ok? Bueno, la consideración del caso, algunos pues están por ahí con algunos detalles. Les pido que por favor, si solo uno o dos la leen, no hay problema, o sea, más, pero ahí está. Vamos a hacer los grupos, es para grupos pequeños, hoy sí está full esto. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, hoy sí, abrir. Como caiga el volado este. Bueno, yo estoy por cada una. Ustedes me preguntan si quieren cómo se pronuncia. O mire, así es, o sea. Ok. Punto es que vayan leyendo, ¿verdad? Que la corrijan, que vayan practicando. Vamos, los que no han entrado, por favor, vamos entrando, ¿verdad? Los que no han entrado, por favor, entrar. Teacher, yo le di unirme y me sacó, así que volví a entrar otra vez a la reunión. Vaya, ahorita lo mando a una sala, ahorita. Thank you, chico. Ahorita lo mando, mejor que me avise. Ahorita lo mando, déjeme. Veamos, Néstor Guatemala no ha entrado. Lo voy a mover a una sala y después lo voy a volver a ingresar. Ah, es que usted está conectado dos veces, ¿verdad, Néstor? ¿Tiene dos dispositivos, Néstor? Sí, es eso. Bueno, veamos. Asignar a la sala 1. Por eso es que lo sacó Néstor. Vaya, ahí está. Minor y Ramón no se va. De la Abigail y Oscar. Entrar. Entró Daniel. Daniel y el teacher. Marian's father is in the living room. Porque ahí está. Es un error. Mary is making a draw. And her father. Se volvió a salir a ver qué le pasó a Ernesto. A Néstor. Yes. Mary is making a draw. A draw. And her father. Entonces sería Mary is her father. ¿Ah? Mary is her father. No, está bien. Y su padre, el señor Harry, dice, está navegando en internet. Y también están hablando. El hermano mayor de Mary, Peter, is in his bedroom playing computer games. Ahí hay un error. He is
He is a computer fanatic. Y aquí no hay nadie que la pueda leer en voz alta o que están corrigiendo los errores. Yo lo voy a leer porque parece que nadie puede. Ah, ok. Sí, es cierto. David me dijo. Estoy en una medio reunión ahorita. Sí, David me dijo. Minutos. Alessandro también ya me ha dicho y Minor, pues imagino que está. No, Alessandro viene, creo que Minor me dijo también que está ahí. Teacher, dígame. May you repeat the instruction? I mean, you have to check the reading. You have to correct the mistakes, and after you have to read between yourself, and after you are gonna assign like a tailor, and he or she is gonna read inside the big meeting. Okay, but it's basically the verb to be. Yeah, I mean, basically it's present continuous, yeah, the verb to be. Okay. Thank you. Good. ¿Verdad? ¿En dónde, perdón? No escuché bien. The second paragraph. No, paragraph. ¿Cómo se dice párrafo, teacher? Paragraph. Paragraph, ajá. The second paragraph. Mary and her father and I. No sería am I. And I. ¿Sí? Sí, así habíamos visto. Yes. Ajá. I in the living room. Ajá. Ajá. Oh, Mary and her father are in the living room, maybe, no? Uh-huh. R is, no es I, sino que Mary and her father are in the living room. Mm-hmm. Uh-huh. Mary are. Mrs. Harris is in the kitchen at the Ramon preparing. Ahí creo que haría snack, no está bien. A snack for all them. She is making, she is making, ahí está el error. She is making some tea. Some tea. And talking to Mary's uncles, Lucy and Tom. They are from okay, they are from the nurse. Ahí no, nurse town. Creo que el teacher no sé si está bien o está mal. Nurse town. And stopped by to say hello. Teacher. Sorry, hi. La pronunciación donde dice en el 1, 2, 3, en el cuarto párrafo, mm-hmm. donde habla de los tíos de Mary, Lucy and Tom, de ahí lo correcto es they are from the nearest. ¿Cómo se hace? Nearest town. Okay, thank you, teacher. Fluffy. Mary older brother Peter
He's in his bedroom playing computer games. He are a computer fanatic and he spend much time playing of the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He are playing with his dinosaur collection. Sometimes he tastes Mary. He's a really naughty boy. Mary, his brother, Mr. Harris, is the chicken preparing a snack for all of them. She are making some tea and talking to Mary, Auntie Lucy, and Tom. They is from the nearest Tom and stopping by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the chicken sofa. We can see him in the picture, but he is a true fluffy cat. Esa es toda. Y ya la corrigieron. No, aún no. Ah, vaya. El agua. Corríjanla. Por ejemplo, en la parte donde dice he o they, a mí tienen que ver los verbos to be, más que todos están errados. Tienen que ver que sean bien, estén bien escritos los verbos. Ok. Y aquí ya lo corrigió Delia, ya lo está leyendo varias veces. Porque Lupita sí me dijo que no podía, Erika no sé qué le pasa, Roberto, creo que está, lo vi ahí. Niños, practiquen su inglés aquí. Yes, teacher. Ah, okay. Okay. Si ¿Y no puede participar? Helping. ¿Por qué? Ah, está en una reunión, ya entendí que viene. Quizás por eso está diciendo, Edwin. Sí, viene manejando, dice. Eso es lo que nos está enseñando, o sea, es bien difícil, ¿por qué? Va, entonces solo Tatiana, Ivonne y Débora están ahí. Así es. Solo las niñas han quedado. Las chicas poderosas. Tatiana, ¿verdad que usted no se ha quedado? ¿Cómo no? Usted ya se quedó conmigo, ¿verdad? No, teacher. Ah, pues hoy le corresponde, Tatiana. Me va a regañar. No, para nada. Es más, a apoyarla hoy. Usted me dice en qué tema y con gusto le ayudo. Ok, teacher. Ok, no problem. Tati. No problem. No problem. Ok. Va, practiquen la lectura, pues, Débora, pongan a Débora a leer bastante. No sé, ahí ustedes van a elegir a quién van a poner. Sí, ya corregimos. Ya. Vuelvan a leer, pues, niños. Entonces, esos van a tener más, mejor pronunciación. Después ahí se les va a olvidar cómo se pronuncian las lecturas porque no lo hacen muchas veces. Teacher, I had a question with the pronunciation of dinosaurs. Dinosaur, yeah, dinosaur. Dinosaur. No, pero la otra era. Naughty boy. You are learning pronunciation. Yeah.
Jesus. 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 Nauri. Fluffy. Fluffy is the name of a chucho. Naughty. 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 Nauri. Now you say that I like dinosaur. Yeah, I'm sure about dinosaur. The last paragraph, I don't get the idea. We can't see him in the picture, but he is truly fluffy cat. No sé, Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. Pero yeah. We can see him in the picture. Me perdí el contexto. Fluffy es el gato de la familia. Está durmiendo en el ¿qué? En el sofá de la cocina. Ajá. Nosotros no lo podemos ver a él en la pintura porque él es un gato, ajá, es un gato verdadero. No tiene sentido. Ajá. Aparte de que es lo que he dicho, ¿verdad? Pero los ingleses a veces, ya los americanos tratan a los gatos como he, como parte de la familia. De hecho, ahí lo dice. Sí. A veces es así, tratan así a los meninos. Tratan como parte de la familia. Y a veces le dicen he or she or need the pets. Exacto. Ok. ¿Cómo se pronuncia nearest? Nearest. Nearest. Yeah, nearest. Ok, teacher. A la última vez que ya los voy a ir sacando de la sesión, niños. Vuelvan ahí. Mary and her father aren't the her family. Sí, sí. Her father, I am the living room. No. Si acuérdate, hicimos las correcciones, no va a ir. Ah, cierto. Ajá. Mary and her father is in the living room. Va a decir, a veces el fastidio, no puede decir. Sometimes he's teasing Mary. No sé si está bien así o el verbo está bien así en presente. Ahí está bien. Teases, porque es el verbo teases. Ah, molesta, irrita, molesta. Lo hace enojar con bromas, con palabras juguetonas, acciones o molestias. Ahí no se puede decir, a veces él está molestando, sería, si le ponemos el ING. Ah, sí, pero en este caso no es ING, sino que más que todo es, David, son los errores que están en la construcción de algunos verbos en, ¿cómo le puedo decir? Ah, en algunas frases en present progressive. Ajá. Va, por ejemplo, le voy a decir una. Por ejemplo, dice, it is a rainy Saturday. It's raining a lot. Mary and her family, sorry, are. Yes, are. Exacto. Ah, pues eso, ahí están más que todos los errores. De todos modos, ya vamos a ver la lectura. Los voy a sacar, cerrar todas las salas. You are mute.
Está muteado, teacher. Yes, I know, but I was sending an audio. That's why. Okay. I was moving my lips like a... Okay, bien. Vamos. El designado, el sobreviviente designado. Así hay una serie, el soap opera en Netflix. This designated survivor. El sobreviviente designado, ¿quién es? Veamos, escríbanme por chat quiénes son los sobrevivientes designados. De mi grupo soy yo. De su grupo es usted. El siguiente sobreviviente designado, niños. Me, teacher. Delia. Me faltan dos. It's me, teacher. Tres, Ivonne Calderón. Cuatro. ¿Quién me falta? El grupo de Jaycee, creo que era Jaycee, no quiere decir que es el sobreviviente designado. No sé si va a ser ya David. Survivor. Yeah, survivor. The survivor. Ajá, Jaycee o David, I don't know who are. Bueno, vamos a empezar con los que tengo en ese orden. Oscar, vamos a la lectura, Oscar. ¿Ya corregida o con los errores que no, están ahí? Corregida. Ok, vamos a ver si no me olvida. Si me, si me equivoco, me corrige porque hay cosas que... Vamos, vamos. Dice, it's a rainy Saturday. It's raining a lot. And Mary and her family is spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father is in the living room. Mary is making a draw. And her father, Mr. Harris, is surfing the net. They are also taking. Mary's older brother, Peter, is in his bedroom playing computer game. He is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his dinosaur collection. Sometimes he teases that that's new world for me. Good. Sometimes he teases Mary. He is a really naughty boy. Naughty boy, yeah. Mary's brother, Mrs. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and talking to Mary's uncle. Lucy and Tom, they are from the nearest town and stop by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can't see him in the picture, but he is a true fluffy cat. Ah, okay. Thank you. Ya después vamos a ver los errores. Dos okay, tenía. Okay. Después se lo vamos a decir. Débora, perdón, ya entendí. Estaba perdido cuando me preguntó Débora. ¿For the picture? Yeah. Dice que no pueden verlo en la foto familiar. O sea, ahí le falta como la foto familiar. Fluffy no está en la foto. Pero realmente es un gato, pues. O sea, que no tiene... Al final, ahí, perdón, lo leí sin corregir. But it is al final. No importa, pero eso no, fíjese, Oscar. Ya repito que a veces está bien que lo corrija, pero fíjese que le decía yo que la gente norteamericana a veces habla de los gatos o de sus mascotas como personas humanas, he or she. Ok. Bien, solo para que lo sé. Porque sí le había puesto, but en el grupo lo habíamos corregido. But it is a true fluffy cat. Uh-huh. Yeah. Ah, pues eso es. Débora, me comprende. Do you understand? Teacher. Yeah, I got the idea when said picture family, pero es que es un contexto bien extraño, o sea. Okay. No make sense. Okay. Delia. Ajá, Delia. Voy, teacher, voy. Ah, bueno, a ver, ¿dónde anda? Cocinando para todos. Okay. It's a raining Saturday. It's raining a lot, and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them.
Mary and her father are in the living room. Mary is making a draw and her father, Mr. Harry, is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with the dinosaurs collection. Sometimes he teases Mary. He is a really naughty boy. Mary's mother, Mrs. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and talking to Mary's uncles, Lucy and Tom. They are from the nearest town and stopped by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen's sofa. We can see him in the picture, but it is a true fluffy cat. Okay, thank you. Stopped. Past verb, stopped. Delia, good. Thank you, Delia. Veamos, Ivonne se me ha perdido. Ivonne se fue. No, aquí estoy. She's there. She's not cooking right now. No. Okay, it's a rainy Saturday. It's raining a lot, and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a draw on her father. Mr. Harris is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in his bedroom playing computer game. He is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. Her little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his dinosaur collection. Sometimes he is teasing Mary. He is a really naughty boy. Mary's mother, Mrs. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and talking to Mary, uncle, Lucy, and Tom. They are from the nearest. What is the pronunciation? Nearest town and stopped by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can see he's in the picture, but he is a true fluffy cat. A true fluffy cat, yeah. Thank you. Ajá, del último grupo, ¿quién fue el designado? ¿No quiere salir el sobreviviente designado del último grupo? I guess David. I think so, that is so. David or JC, uno de los dos fue designado, pero nadie me dice nada. David creo que no sé, estuvo participando, pero no sé si continúa en una reunión. No, ya terminé, pero Abba. Ahorita voy a leer. Ah, va, dele, pues. Sí, es que ya sabía yo que había un sobreviviente designado. Okay. It's a rainy Saturday. It's raining a lot, and Mary and her family is spending the afternoon at home. Her uncle are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a draw on her father, Mr. Harry, is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He's playing with his dinosaur collection.
Sometimes he's thesis, Mary. He is a really naughty boy. Mary's mother, Mrs. Harvey, is in the kitchen preparing a snack for all of them. He is making some tea and talking to Mary's uncle, Lucy and Tom. They are from the nearest town and stopped by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture, but it is true, Fluffy cat. Okay. Thank you, David. Bueno, acordemos estar de acuerdo. It is a rainy Saturday. It is raining a lot, and Mary and her family are. Okay, ahí es are. Mary and her father are. Okay, para que lo corrijan. He is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. His little brother, Jimmy, is also in the living room. He's playing with his dinosaurs collection. Sometimes he teases Mary. He's a really naughty boy. Mary's mother, Mrs. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and talking to Mary's uncles, Lucy and Tom. They are from the nearest town and stop by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen's sofa. We can see him in the picture, but he is a true fluffy cat. Aclaro y digo, no está mal que le hayan puesto lo de it is, cuando se refiere a un gato, está fantástico, pero decirles que muchas veces en Estados Unidos ya le dan esa humanización a las mascotas. Entonces, a veces ya se refieren a los gatos o a los perros como él o ella. Aclaro para que no van a decir, ah, mire, pero nos enseñó esto y ahora usted no. Aclaro eso para que tengan contexto. ¿Preguntas con la lectura? Tienen ahí como unas tres nuevas palabras. ¿Ok? Yo solo o confundido quizás porque en otras ocasiones hemos visto que habla de la persona y tal vez un acompañante y va el is, no el are. Ah, no, generalmente lo que pasa es que aquí va. Dice Mary and her family. ¿Quiénes hacen Mary and her family? Ellos. Exacto, ¿y cómo son ellos? Entonces solo es cuando se trata de, por ejemplo, que hablo de mí. Sí, solo cuando hablo de mí o cuando habla de cuando una persona. Solamente en primera persona. Exacto. De hecho, el is solo aplica para las primeras personas en singular. No, lo que trato de decir es I and my family. Ah, but my family and I are, tendría que ser. Ah, ok. Porque digo my family and I, ya somos nosotros. Uh-huh. Aunque esté el I. Sí, sí, esa pero, parte me confundió uh-huh. a mí cuando empezaba a estudiar inglés. Pero, no, es así, o sea, es decir, es así. Ok, de acuerdo. Ah, pues sí, esa confusión. Bye. O sea, yo sé que estábamos hablando de plural, pero como otras veces en otras oraciones, me he fijado que se ocupaba el is. Por eso lo dejé así. Pero igual, thank you. Va. Ok. Permítame. Va. Les voy a mandar una picture a su WhatsApp. Y los voy a mandar al grupo. ¿Y qué vamos a hacer? Conversar. ¿Qué está haciendo fulano? ¿Qué está haciendo mengano? Está mengano. Pueden usar las WH question. ¿Cómo le digo? Pueden usar las WH question. O pueden usar directamente el present continuous question. O sea, ¿is David playing the guitar? No, oh, yes, he is. No, he's not. Ok. Teacher. Dígame. Antes de, tengo una consulta con lo de la lectura. Dígame. Lectura. Donde dice his little brother. Uh-huh. No es her little brother. Permítame hablar la lectura otra vez. Mary's older brother appears in his bedroom. He's been on Jimmy's also in the living room here playing.
sometimes he teases. He's a really, veamos. Mary's other brother is in his bedroom playing here in Spain. Estamos hablando de Mary. Quiero sí, ver. Podría ser de que sí sea her. Ajá. No, veamos. His, pero sí. Yo, o sea, la mayoría creo acá que. Acá está, tomo. Miren, se la voy a enseñar ya corregida la lectura para que veamos. Aquí está. Lo que obviamente es parte. Mary's older brother Peter is in his bedroom. He's a computer fanatic. He spends much time playing the computer. His little brother. Pero ¿por qué he si estamos hablando de Mary? Tiene toda la razón. De ella. Mary's older brother Peter is in his bedroom playing computer. He is a computer fanatic. And he spends much time playing on the computer. His little brother Jim is also sí. Podría ser. O tal vez no es hermano de ella. Entonces, ¿de quién es? Porque está diciendo his little brother. Es hermano del otro, de Peter. De Peter, solo de Peter. Solo de Peter. No de Mary. Mary's older brother Peter. Es el computer. Sí, es posible por cómo viene el antecedente de la oración. Vea, sí, él, es un, él es un fanático, dice, su hermano pequeño, o sea, quizás se refiere, aunque está hablando, digamos, del hermano, también es hermano de Mary, pero por el antecedente que está viniendo a hablar de Peter, podría ser que aclare que es his, o sea, es el hermano de Peter. Me doy a entender, aunque se sobreentiende también que es hermano de Mary. Ah, yo entendí porque ahí abajo no había visto Jim. It's also in the living room. Entonces, el hermano menor de Peter, Jim, ¿verdad? Ajá. Sí. O sea, es hermano de Mary, obviamente, pero por el antecedente de la oración, está, ¿cómo le digo? Está, habla de his. Podría estar correcto también con her. Por la, o sea, ¿cómo le digo? Por el contexto, sí, pero por la construcción de la oración, no. Posiblemente, o sea, es decir, por el contexto yo sí voy a entender, pero por la construcción de la oración, por el antecedente que tengo, puede ser que no. Okay. Dejo de tal vez their teacher, porque ¿perdón? Como es el hermano, their. ¿A dónde? Their little brother. Ajá, podría ser the little brother, el hermano menor de ellos. Tiene razón, esa podría ser más adecuada. No, hombre, ya se van a hacer grammarians ustedes. Grammarians. Vaya, comparto entonces por WhatsApp la imagen. ¿Qué vamos a hacer con la imagen? Hablar. Hablar, ¿ok? Traten what is, where is, todo eso, ¿ok? ¿Me comprenden? Sit clear. Lo voy a sacar luego para para la lista y luego le voy a asignar otra hoja. Hoy es práctica, practiquen mucho. Isaac esperando, no sé qué es ese meme, Isaac. I don't understand. Bye. Ahí van algunos verbos, obviamente, que pueden usar, pero ustedes pueden ver ahí otros. Ok, me voy a abrir todas las salas. Perfecto.
Néstor, Daniel. Hello, teacher. Aquí estaba con ustedes Oscar, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ok, ahí está entonces, creo. ¿A dónde lo mandé a Oscar? Sí. Ahí está ya. Isaac. Hola, hola, hola. Hola, hola. Escucha. Hello, sí. Ok. Aquí ya está Oscar. Ahí está, entonces hablen. Hoy es de hablar, ¿ok? Vean la imagen y empiecen a hablar, ¿ok? What are these people doing? Yes! What is Daniel and Sue doing? Daniel and Sue riding the bicycle? What are Daniel and Sue doing? Exactly. ¿Qué pasó aquí? Se fueron los demás. Quiero ver, no han entrado. Alessandro y Jayce no han entrado. Solo David está ahí. Minor, que creo que hoy no puede hablar. Solo yo. No, pero aquí está David. Ya ahorita se me había desconectado. No, no se preocupe. Ya, es que Minor está aquí por el chat. Que parece que Jayce no ha entrado ni Alessandro Cortés. Entonces Minor está diciendo ahí por el chat. Solo yo, dice. No, aquí está David Minor. Niños, les mandé la imagen para que hablen. O quizás están hablando por telepatía y yo no entiendo, ¿verdad? I'm making a sentence with myself, teacher. What? With myself. Oh, yeah, you are talking with yourself. Oh, you are in a monologue. Come on, Delia. Yes, teacher. And I think that my partners can talk. Oh, well, Lupita is a little bit sick. Erika? Can you talk? And Roberto, teacher, sorry. Okay, Roberto, sí, me dijo Roberto que está ahí en una meeting. Ajá. Y Erika, ¿qué pasó? No sé qué le pasó. I don't know, teacher. Lupita sí me dijo que está ahí mal. Thank you, teacher. Don't worry. Creo que la L. Walking, ¿verdad, teacher? Yeah, walking. Sin pronunciar la L. Sí, las L casi en medio de las K no se pronuncian. Walking. Okay. Sigan. What is Sam doing? Mm-hmm. También usen where are, no sé. Pero también hacerla en presente continuo. Are, por ejemplo, qué sé yo. Déjenme ver la imagen. Puede ser una. Where is Kim? Ajá, pero también pueden hacerla en presente continuo. Por ejemplo, is David playing the guitar? Yes, it is. No, it is. No, he's not. Okay. Okay. Present continuous. Okay. Okay.
recuerda what. What. No solo what, pueden usar las de presente continuo. Is Daniel and Sue playing the guitar? Yeah. Oh, are Daniel and Sue playing the guitar? No. No, they are not. They are not. Okay. David, ¿qué está Delia? They are taking a picnic. Aquí está Delia, y Delia sí puede hablar. Está bien que hablen con Minor, pero aquí está Delia también. Ah, okay. Ya la moví. Okay. Le di esa libertad. Thank you, teacher. Vaya, pero hablen, pues quiero oírlo. Y también, Minor, pregúntenle a Minor y que conteste por el chat, Minor. Pero mientras ustedes hablando, ¿verdad? Okay. I was talking with myself, teacher. Oh, come on. Come on, I need you to talk with another man, with your classmate, not with your staff. Okay, also, it's good that you talk with yourself, I mean, but that is not the moment, you know? With the mirror. Yeah, with the mirror, with your interior. With her ego. Yeah, with her ego, says. With her ego. That's not, you see? That's why David's here. I mean, good. We can help you. Okay. Okay, let's go. Teacher, I tengo una pregunta. Tell me. O sea, no es con respecto a eso, sino que con respecto al mensaje que nos mandaron. Dígame, Delia. En el WhatsApp. Dígame. Entonces, yo tengo como un nivel bien bajito, entonces creo que logro llegar. Me voy a sincerar, Delia. Sí, pero necesita cumplir ya con todas las, o sea, con todas y estar desde el principio. El problema, le voy a decir, la plataforma registra, digamos, usted pudo haber estado en todas las clases, por ejemplo. Pero si usted solo estuvo 10 minutos, 10 minutos le cuenta. Usted me puede decir, mire, estuve en todas las clases. Sí, pero la plataforma le cuenta 10 minutos. Entonces, aunque usted haya estado en todas las clases, de hecho hay gente que lo hace. O sea, yo porque antes, por lo menos inglés, nos decía que no dijéramos. Pero hay gente que, perdóneme, y voy a decir algo. Se conecta, digamos, solo como para salvar el punto. Puedes decir, me conecté. Sí, pero la plataforma es tan así que si se conectó 5 minutos le aparecen y eso se va sumando en porcentaje del día. Entonces, sí, usted puede llegar. De hecho, pues quiero ver, déjeme ver. O sea, no es tan pero bajo. Y el porcentaje, claro que es bajo, tengo como 33, I guess. Ah, pero dice. Diga. ¿Y es 50 o 80? Ajá. Porque 80 me falta un montón para llegar. Es 80 el que piden, pero a veces hacen excepciones, depende de muchas cosas. Yo le sugiero así, si quiere mi consejo, es que usted ya de aquí para allá haga lo posible de no faltar a las esta y a las 5 clases que quedan. Y lo más probable es que siga, pero ese es como así, que no falte y que no falte ni un minuto. O sea, yo generalmente 5 a las 8 abro la sesión. Entonces usted 1 o 2 minutos antes de las 8, igual al final se desconecte hasta que yo me desconecto, que yo siempre giro cabal. ¿Ah? Y lo más probable es que llegue. Pero sí, o sea, digamos que ya de aquí haga lo posible de no ausentarse. Y hay gente, voy a decir, que me ha escrito, mire, estoy enfermo. Creo que aquí pues, hay alguien y me dice, voy a estar solo de oyente. Ahí están. Yo sé que hay días que no dan ganas y le digo que los he pasado yo. Y está bien a veces, ¿verdad? Quizás una, tal vez 2, 3 clases máximo, pero pasa que quizás yo reconozco que algunos de ustedes, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Pues trabajan, no ha llegado tiempo. Usted, en el caso de su familia, pues a veces atenderle y algún, uh-huh. De hecho, creo que me reportó algunos compromisos familiares, creo que, y algunas veces que se enfermó, pero el punto es ese, que digamos que la plataforma es tan así metódica, que si usted se conectó, y le vuelvo a decir, aquí hay gente que solo se conectó y a veces están así, y perdóneme, que a veces se conectaron, digamos, para la asistencia, ya marcaron los momentos en los que pasa asistencia, y yo les pongo ahí, pues, asistió, porque eso es lo que me manda.
pero si se conectaron 10 minutos, luego se salieron, se volvieron a conectar otros 10 minutos, luego se salieron y al final otros 10 minutos, la plataforma hace una sumatoria. Y de no los minutos que estuvo activo. ¿Perdón? De los minutos que se exacto, estuvo activo. Y así se, o sea, digamos, para decirle algo, el porcentaje es de 120 minutos por clase que ustedes tienen que estar acá. Entonces, si usted me dice, mira, solo estuve 20 minutos, fantástico, o sea, por mí no es problema. Yo puedo ver la clase después y todo. Pero el porcentaje se va sumando. El problema, para decirle así honestamente, a estas alturas, ya debería, hoy deberían de tener todos, si hubieran asistido así completamente, el 75%. Entonces, mi consejo es que sí, lo puede lograr, pero... Ok, teacher, haré aquí, lo posible. De aquí ya no se ausente hasta el próximo martes. El martes terminamos, Delia. Ya el miércoles tiene libre para hacer cualquier cosa, aún yo sé, esto es un sacrificio, pero es mi consejo. Y ese es mi consejo para todos. Está bien, teacher, se lo agradezco. Para servirle. ¿Qué pasó, Minor? ¿A qué se deben esas manitos? Ah, no, no, te entendí. They are chucking a picnic. Ah, no se preocupe, ahí estamos para servirles. Guys, no, ah. Catalog. Oigo así como cortado. No les puedo escuchar bien y no sé si me escuchan. Sí, Tatiana. Sí, sí, puede ser. Three times of the day off. Uh-huh. ¿Mm? They are enjoying free time. Sí, es una forma de decir, están disfrutando de tiempo libre. Teacher, cuando queremos decir desestresarse, it's so much better to say relax, to the stressful. Take a relax. Okay. I mean, they are taking a relax. Están relajándose, están... también a veces se usa relaxing, casi no se usa, pero también puede decir they are relaxing, ellos se están relajando. In the park. In the park, yeah. Mm-hmm. Yeah. Vamos, niñas, que aquí el único caballero creo que está un poquito todavía ocupado manejando. Healing up, ¿cuándo se utiliza? ¿Cuál? Healing up. Spell it. C-H. Ay, ¿cómo se dice la I? I-L-L-I-N-G out. Chilling out. Siempre me ha gustado esa palabra, ya me recuerdo. Es como que ahorita le digo. ¿Es más como utilizada en París o cosas así? Chilling out, meaning. Chilling out, de acuerdo al Merriam-Webster, es uno de los mejorcitos. Merriam-Webster, stop making that racket and just chill out. I mean, chill out es relajarse, es un slang. También. Lo que pasa es que un slang es eso, o sea, ¿sabes más o menos qué es un slang, no? Es como algo más callejero. No sé si han escuchado, pero últimamente están usando bastante esa frase, como es de chile, es de chill. Ah, es cierto, los niños, es cierto, están diciendo, hey, eso, perdón, pero dicen así, eso está de chill. Correcto, es de chill, hacen las señas. A mí mis alumnos me lo enseñaron hasta este año. Más de yo al principio no entendía de qué se refería, pero... Está de chill. Está de chill. Sí, lo he escuchado como más informal, ¿no? Es que es un slang. De hecho, es un es slang. Es como cuando están bromeando. Relájate. Es algo así como relájate, agarrarla al suave. En el buen salvadoreño es como agarrarla al suave, va. O sea, chill out. Ah. Por eso es que dicen hoy, es cierto, está de chill, dicen. Está de chill. Jóvenes, está de chill, dicen. Entonces es, ajá. Es eso. Es como relajarse. Stop making that rock and just chill out. O sea,
deja de hacer eso y tranquilízate. Agarrarla, como dicen en el salvadoreño, agarrarla al suave, men. Ajá. I'm bad, guys. Sorry. What's up? What's up, teacher? Hi. Hello. Hello. I am home. What? I am home. Just in casa, Luis. Ah. I am at home. Oh, sorry. At home. Exactly. I don't remember. At. At. In, night. On. In, on, at. More. Vale, pues no los oigo hablar. Y no me vengan con ya lo hicimos porque pueden seguir. Aquí sí agarró más ambiente Delia y David. Dijo que fue a acostar al hijo ahorita. Ah, vale, perfecto. Don't worry, Delia. Se me durmió la Fernanda, pero solo lo he puesto ahorita. Va, perfecto. Haznos, vaya, Minor dice, haznos preguntas, David. Excellent. Va. Okay. Ahí sí pasa lista, ya está pendiente. Lo saco ahorita a la sala y luego vamos a otra. Uy, uy, ahí se va toda la sala. Yes. Attendance list, guys. Attendance list. Ok, Brian Alessandro Martínez Cortés. It's going to start to read the messages. Good. Claudia Ivonne Calderón de López. I'm here, teacher. Good. Daniel Enrique Hernández Hércules. I'm here, teacher. Alexander Méndez Orellana. Present. Delia María Valladares de Orellana. Edwin Antonio Escobar. Here, teacher. Good. Don't worry, Delia. Edwin Antonio. Good, Edwin. Elvina Lupita Méndez Herrera. I am sleeping. No sleepy. Erika Erika Urania Guadalupe Alvarado. Ok, Oscar Malo. Al menos escribir si puede, Erika. Good. Estela Abigail Sarabia Rodríguez. Present. Good. Juan Carlos López. Yes. Juan Ramón Navarro Díaz. Minor Edenilson Salazar Gómez. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Present, teacher. Ok. Oscar Armando Flores Rodríguez. Está bien, Minor. Don't worry. Present, teacher. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Me perdí. Teacher. Hi. Me, Deborah. You say Delia and then... Deborah, I didn't mention. What? Okay, let me see. Just say, so sorry, Deborah. Maybe I am sleeping also and I skip you. Present,
dice Daniel y no escuché ni a Daniel. Débora, Stephanie, Serpas, Vidal. I am here. Pero Daniel, ya lo mencioné, Daniel. No, hoy yo estoy dormida. ¿Huh? Ah, ok. Yes, teacher. Ah, vaya. Ok, don't worry. Bueno, hay tiempo. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Tatiana Beatriz Méndez. Ah, está bien, Juan Carlos López. Perfecto. Tatiana, perfecto. Va, muy bien, niños. Vamos entonces a seguir trabajando. Trabajo. Está correcta mi respuesta de lo que le dije a Lupita. Pregunto porque, o sea, hoy estuve, me tocó tomarle foto a los graduados del kindergarten. Tengo que hacer unas graduaciones. I'm taking photos today. No porque en todo caso, o sea, pero es que es algo así como que I'm taking photos today, no puede ser porque recuérdese que digamos que today taking. Es, ¿ah? I was. Sí, en todo caso sería el pasado, ¿verdad? I was taking photos today. Okay. Exacto. I was taking. Exacto. Pero lo demás está bien. Sí, to the kindergarten graduates. Yeah. A los graduados de kindergarten del jardín de niños. Okay, thank you. You're welcome. Vamos entonces, vamos, dijimos a los grupos, los vuelvo a ingresar. Y estamos ahí, veamos. Este trabajo ya está bonito, es práctica ahí. No, no es este entonces. Work one, work two. Let me see. Yeah. Soy yo, aparece doble M. Mi usuario. Fíjese que estaba doble desde que lo estaba ingresando a los grupos. Porque no sé, dio error y tuve que cerrarlo y quedó así. Raro. Ajá. Va, ahí está. Si no la termina, no tengo ahí discusión. Ahí está. Está recordándose cómo se construye el presente continuo. Vamos leyendo las oraciones y a trabajar. Oscar hará las tareas dobles. Perfecto, Edwin. Oye, Oscar está pagando una de tantas. Está bien, me parece. Como está en doble usuario, que haga dos veces las tareas. Está bien. Vamos, niños, adentro de sus sesiones. A recibir una hoja, niños. Ya. I am going to school now. Second, Nestor, can you help us? Hello? The first, la primera es, I am going to school now. Vamos a escribir I am going el presente continuo. ¿Cuál sería la segunda? Ahí te da el verbo en entre paréntesis. Okay, I am going here riding his bike. He's riding. Vamos a quitar la chamba, niño. Ya les dije, relájense, agarran suave. Chill out, okay? You know, extra, chill out. Daniel, ¿cuál sería la tres? Vamos a ir riendo una cada uno. Oscar va con todo, Oscar. Claro. Chill out, Oscar. Chill out. No, I don't. Le falta minor, I am going. Hoy sí.
No questions? No, teacher. Okay. Se han quedado callados. Bueno, pero prácticamente es lo que él acaba de mandar, ¿verdad? Que sí. Con el presente continuo vamos a hacer las oraciones. Exacto. Okay. For the first one, letter A, write the verse in present continuous. I am going to school now. The second one, he is riding his bike at the moment. Yes. The third one, he is, we are playing the piano at the moment. Yes. Fourth, she doesn't sing now. She no. isn't. Vaya, Débora, iba bien. Vaya, pues, Débora. Sorry, teacher, not sing. Oh, the present continuous. Sure. Sorry. She is not singing now. They are not running now. It is not crying now. Wait a minute. Wait, okay. The seven? Sí. Okay. Are you swimming? Swimming. Mm-hmm. At the moment. At the moment, por ahí se comieron la TH. At the moment? Mm-hmm. Are you swimming at the moment? Mm-hmm. Está bien. Stella. Is she sitting? No. Sitting, no. Mm-hmm. Now. Lo que estamos haciendo es pasar los verbos a presente continuo. Is she sitting now? Y la otra es, is he smart? Las siete. Are you swimming at the moment? La ocho. Is she no es nada, teacher? What? Letter B, exercise B, number 7. Number 7. Uh-huh. Where is swinging? Swinging. Uh-huh. Swinging. Ah. Swinging as mecerse. Yo pensé que habían hecho una combinación. No, swinging es como, no sé si tal vez se recuerdan una canción que decía, y tiene swing, y baila swing. Ah, pues swing es mecerse. Swing, swingy, ah, ok. Swing, yeah, that's swing. Okay. Débora, no sabía, Débora. Our friends are not swinging. Our friends are not swinging. Our friends, swinging, okay. Yeah. My daddy is not reading a newspaper. My daddy is not reading a newspaper. Okay. Number 9. I am cleaning a window. I am cleaning a window. Cleaning a window. Okay. Paula and Tim
Justin y Paula. Ajá, también puede ser. Puede ser cualquiera de las dos. El orden no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. Are dancing. Are dancing, yes. Okay. The bird. The bird is fleeing. The flying. Bird. The bird flying. Is flying. Is flying. It's yeah. Flying. It's flying. Vamos a ver. Friends. Our friends. Our friends. Our friends are not swimming. Swimming. Whoa. Swinging. 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 Oh, yeah. Okay. Our friends are not swinging. Yeah. What's that? Swinging is when you start like to swing in a swing. Or maybe no, están nadando. Swing in a swing. No, swing es mecerse y swing es columpio. To swing in a swing. Ah, okay. No, yo nunca la canción. Y tiene swing y baila swing y goza swing, swing, swing. Swing es como ritmo o mecida. Okay, thank you. You're welcome. Es nuevo para mí. So, at least swing, you are learning new swing. Vocabulary. Yes. Bueno, my daddy. Nobody here, teacher. Just Delia, but I think so that she's busy, maybe. Yeah, I took him. Only you took him. Yeah, you are. Yeah, because she was complaining, but I imagine that she's busy right now. That's why. So sorry, David. Right, but the music in his room. It's minor que está por el chat. Ajá. Si ahorita estoy organizando las palabras correctamente en la parte de ocho. They are painting a portrait, yeah. No. Tati, le falta todavía estar dejando 10 minutos y ya está dormida, Tati. Ay, sí. Estoy leyendo, pero estoy leyendo ya con un ojo abierto. Abierto y con el otro cerrado. Ok. Y Débora, ¿qué pasó? Ya bien empecé a ir con feeling y ya después se quedó callada. ¿Qué le pasó? A mí me tocó la primera parte. Ah, so sorry then. Excuse me, madame. No, don't worry, Deborah. I'm just kidding, okay? Como dicen, Deborah, is the chili. Just chill out. Yeah, just chill out, the chili. En español, hoy los niños dicen así como cuando hace años empezaron con las palabras en inglés que decían. Bueno, ahora, por ejemplo, yo he dicho... Ahora dice random también, teacher. ¿Ah? Qué random, dicen. Sí, también. No, pero por ejemplo, como eso es un fenómeno, no sé, yo le digo a la gente,
que uno aquí Cora dice, pero Cora, ustedes ya sabían que Cora viene de quarter. Maybe. Maybe, no, es que así viene. O sea, la gente no puede decir quarter, sino que empezó a decir Cora. Y ya todo el mundo dice Cora. Si usted fuera a decir, hey, dame un quarter of plátano, lo van a mandar a volar. Así que mejor dice, deme un quarter. Es lo mismo, teacher, como cuando uno dice respect. Ajá, es, ajá, respect. Take. Ajá, ajá, exacto, no, y varias así, por ejemplo, teacher. Hoy, ¿ah? Blue jeans, ¿me pueden mostrar ese blue jeans negro? Y yo exacto, así como, sí. Ese blue jeans negro, no, igual, por ejemplo, ya los galicismos, los anglicismos se quedaron, por ejemplo, usted en las fiestas quedan, generalmente, o quedaban antes, quedaban, ¿cómo, sí, cómo? ¿De regalo? No, o de... no, no, no. Quedan de comer generalmente. Emparedados. No, no dan emparedados. ¿Y eso qué es, niña? No. Dan sándwich o sándwiches. Exacto, pero dan emparedados, pero nadie dice, me dieron un emparedado, dice. Sino que el rico estaba el sándwich, dice. Y ahí está el chiste, Débora, que en inglés uno lo entiende, pero en español nadie lo entiende. Dice, en inglés dice, ¿qué hace la bruja en la arena? Uh-huh. ¿Ah? En inglés es, oh, what makes the witch in the sand? Bañarse, tomar el sol. No, listen to me. What makes the witch in the sand? Wow. What makes, listen, what makes the witch in the sun? Uh-huh. She's making a sandwich. That's why it's a joke. O sea, es una broma en inglés, okay? O sea, pues es que, pues es que, uno piensa en español, pero en inglés, I mean. No, el otro chiste malo a ustedes para que vean que son el grupo que más quiero. Hasta Edwin está aquí. Ahí está el otro chiste. Mentira, el que usted más quiere es cuando está Oscar. No, mentiras. También acá. ¿Ivonne? ¿Es mentira, Ivonne? Sí. Mentira. Es más, por eso la separé, porque mucho desorden me hacen en los breakout rooms. Mentira. Ah, me gusta cuando alguien habla, pero en el otro nadie, estoy en el en no sé dónde, estoy no sé qué, no puedo, entonces no tiene chiste, pues. Pero aquí sí. Yeah. Aquí con la niña ya agarró ambiente con Ivonne y con Tatiana. Vale, por eso, ¿quiere que le cuente el otro chiste? A ver. ¿Cuál es? Why is 9 afraid of 7? Huh? Why is 9 afraid of 7? I don't know, teacher. No le entiendo qué dice. Listen to me. Why is 9 afraid of 7? ¿Por qué el 9 le tiene miedo al 7? Oh, why? Mm-hmm. Why? Because 7, 8, 9. Ah, qué chistoso. Ay, a ver. You see? Así como que no le creí mucho, Débora. Ay, no. No, yo no me reí. Por el no quiero reírme. Explíqueselo, Débora. Because 7, 8, 9, porque el 7 se come al 8. Ah, no, el 8, así, ajá. El 7 se comió al 9. Al 9. Exacto, porque 8 se dice comió en inglés también. 7, 8, 9. Ríete, Tatiana, por educación. I mean, that's, those are the jokes in English. What can I do? Son los chistes en inglés. Teacher, creo que está bien en su trabajo actual de payasito se muere de hambre. ¡Ey, come on! Ah. El punto es que esos son los chistes en inglés.
a mí. Lo sacan de las fiestas. Pues sí, sentido. No, miren, ahora sí, vamos en español, ya vamos a otro rollo, pero en inglés esos son siempre los chistes. O sea, yo me puedo contar los chistes por mi hermano. No, yo, imagínense, por eso le digo, pero lo que estoy explicando aquí es eso, ¿verdad? Que ustedes no se ríen porque no es contexto americano. Si usted dice, ay, qué aburrido, o sea, porque es más, hasta los latinos, hasta para decir chistes, somos algo, a veces hasta, ¿cómo le puedo decir, pues? Ya. Yeah. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, somos más, ¿cómo le digo? Más tenemos ese feeling. Mientras que los norteamericanos son más fríos, por eso es que esos chistes a ustedes no les parecen chistosos. Es así como que, mire, son chistes pierde amigos. Chiclín. Cabal. Teacher, pero fíjense que yo he visto que los americanos como que son más friendly que nosotros. Quizás son más educados. O sea, sí, son porque más de la nada le hacen conversación a uno. Exacto, pero son más educados. Eso sí, pero de allá al final de los cubos tenemos más ese carisma los latinos, pues. O sea, aunque no crean, los europeos y los americanos son un poco fríos. Sí, más los españoles. Todos los europeos, españoles, o sea, la mayoría de europeos. Sí, es que por eso es de que, ¿por qué andan buscando latinos? Mire, hace poco... Para que les alegremos la vida. Exacto. Usted viera en Qatar lo que ha pasado. Algunos latinos haciendo una subroma. Que dan así como que uvas. Pero esos son los latinos. What? I am skin at the moment. Skin at the moment. What? La última. La 16, la parte C. Am I skin at the moment? Am I skin at the moment? Am I? Ah, okay. Skin. Skin. Skin at the moment. Am I skin at the moment? Skin at the moment, yeah. Estoy haciendo esquí o estoy esquiando en este momento. Mm-hmm. Yes. Not teacher. No, I'm not. Am I? No, I'm not. No. Creo que ya terminamos, tío. Eso, ya ven. Buena práctica, ¿verdad? Para acordarse un poco. Sí. Hoy. Delia, continues busy, Delia. Yeah. Okay, everybody's out. Let's gonna answer. Okay. Exercise number A, number one, Yvonne. I am going to school now. Perfecto. Daniel Enrique, number two. For exercise number one. Exercise letter A, sentence number two. He is reading.
is his bike at the moment. Perfecto. Estela Abigail, ¿puede con la number three? No. We are playing. Ah, ok. Ajá. Ajá, Estela. La traje, ¿verdad? Sí. We are playing the piano at the moment. Perfecto. David, number four. She's not singing now. She's not singing now. Very well. Oscar Rodriguez, number five. Number five. They are not running now. Exacto. Néstor Guatemala, number six. It is not crying now. Crying. Crying now. Crying now, yeah. Deborah, number seven. Okay, teacher. Are you swimming at the moment? Yeah, no, I'm not. Eric Alvarado, number eight. Casi no le escuchamos, Erika. No sé si tiene problemas con el audio. Ajá, is she sitting now? Exacto. Allá a lo lejos la escuchamos. Is she sitting now? Yeah, very well. Tatiana Méndez, number nine. Okay, teacher. Is he smiling now? Smiling. Smiling. Okay. Sí, está dormida ya, Tati. Y le faltan los 10 minutos todavía. Everyone. Yeah, everyone. So sorry. Sorry. Edwin, si puede escribir el ejercicio B, la número uno. Y luego Minor, la número dos. En lo que escriben, no sé quién más me dice si puede escribir. De ahí vuelvo a los otros. Hoy me voy a ir de arriba para abajo. Ejercicio B, estoy, niños. Tatiana Méndez, number three. Tatiana, hello. Ya está dormida. La perdimos. Teacher. No. Ahorita. Number three. Sí. They are. Ajá. Painting portrait. They are painting a portrait. Así sería el orden. They are painting a portrait. Wait. Okay. Okay. Perfecto. Minor dice, he is listening to music in his room. Perfecto, Minor. Me falta, quiero ver la de Edwin, teacher, ve una. Sí, Edwin, esa. Veamos. Thank you, Minor. Erika, number four. Painting portrait. Number four, Erika. Oh. I am a cleaning window. La A va después de cleaning. I am cleaning a window. Okay. I am cleaning a window. Exacto. Okay. Debbie. Number five, Debbie. También, como dijo él, everyone ya se durmió.
Yo me lo imagino como yo, niño, ya cuando estoy pasando el video, un día de estos, a las 11:30 me dormí, a las 12:30 me desperté para terminar de subirlo. No crean, yo también sufro. ¡Débora, hello! La perdimos. Teacher, you always call me Débora, no Debbie. Ah, sorry, but you don't like Debbie? Yeah, you never say me Debbie. I said, but Lupita told me Debbie is doing this, Debbie is doing this. That's Debbie, why Debbie is Debbie. Debbie, Debbie is Debbie. You know? Don't angry. Okay. Just chill out, Debbie. Yeah, teacher. Okay. Can you repeat the number, please? Five. Five, 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 five. Okay. King and Paula are dancing. Okay, thank you. You're welcome. Edwin said she's jumping very high. Yes. Perfecto. Néstor, Guatemala. Number six. Number six. Yeah. De la B. Exactly. Number six. Okay. Is bear flying? No. Otra vez. No. The bear. It's fleeing, no. Exacto, no. Ahí estaba bien. No fuimos. The bear is flying. The bear is flying. Ah, me perdí, teacher. Sorry. Don't worry. Oscar. Yes. Seven. Our friends are not swimming. Swinging. Okay, good. Lupita puede hablar o escrita, Lupita. Está ready, dice ahí. Mi teacher, sí, está me dice mí, pero no sé por qué. Me dijo ahí un poco, no sé cómo está ya. Va a escribir. Está bien, Lupita. Dejémosle a Lupita la number 8. Está bien, Lupita, number 8. Veamos. Mientras le escribe David, number 9. Number 9. Yeah. I am not eating sandwich. Excellent. Delia, number 10. Se dice sandwich. Se dice sandwich. Se dice sandwich. Sandwich. Sandwich, exacto. Sandwich. Exacto. Number 10, teacher. Yeah, number 10. Our parents are watching TV. Exactly. Our parents are watching TV. Estela, number 11. Wait. 11. He is not walking his dog. His dog, exactly. He's not walking. Walking, está bien. Walking. Exactly. Lupita dice, vamos a leer la 8. My daddy is not reading a newspaper. Exacto, Lupita. Muy bien, estamos, Lupita. Perfecto. Daniel. Number 12. What's up? Close your eyes. No, not yet. Just one little moment. Number 12. He is throwing a ball. No, no, lo que pasa es que es una pregunta, throwing. Creo. Is he throwing? Exacto. Is he throwing a ball? Perfecto. JC, así es. Is he throwing a ball? I don't see the question. Ah, no, como no, ahí está the question mark. I see up in my eyes. Vamos, Daniel. JC. She's knitting. Knitting
A sweater. A sweater, perfecto. Ivonne Calderón. Are you climbing a mountain? Are you climbing mountain. A mountain? Climbing a mountain. Are you climbing a mountain? And Tatiana, you cannot go. The other ones. Tienen que terminar your homework number 15. And ahora sí, Néstor, you can close your eyes. ¿O quién era? I'm sleeping sooner, sorry. You can close your eyes and go to your bed. Students. Okay. Thank you. Bye. 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 See you tomorrow. Please don't miss any class. Bye. Have bye. Sweet dreams. Have a good night. Bye. Tatiana, no se había quedado conmigo, Tatiana, ¿no, verdad? No, no, primera vez. Ok. Cuénteme en qué le ayuda antes de que se duerma, vaya. Pues fíjese de que siento que entiendo bastante, pero no lo puedo decir. Mm. Y no sé cómo hacer porque... Por lo menos en el trabajo yo imprimí unas hojas de como las 100 palabras que me van a servir en el inglés, pero me cuesta todavía esa parte. Bueno, yo el consejo que siempre doy es que puede bajar música en inglés y cantarla, no traducirla, no pensar qué está diciendo. Solo... Uh-huh. Así como ustedes me hacen burla, amiga. O se acuerdan de cuando yo digo, close your eyes, give me your hands, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Or am I only dreaming? Oh, when the night has gone and the land is dark. And the moon is the only light we'll see. Entonces, el punto es ese. Es decir, suena así, pero yo lo que recomiendo es, oiga de esa música que tiene un inglés suave, no la ponga, digamos, para traducirla, para saber qué dice, sino que solo para cantarla, oígala varias veces. Si puede ver la letra en inglés, véala. El problema de nosotros es la curiosidad en español, número uno. Uh-huh. Sí. Si alguna no le parece, entonces busque la traducción, pero la mayoría de esas que le estoy diciendo, casi todas están ahí como que están bien, pues digamos en su uh-huh. letra. Luego escúchela varias veces, por lo menos unas 5 veces, luego trate de cantar y así va a ir adquiriendo buena pronunciación. Vea, por ejemplo, algunos programas con véalos con subtítulos en español, pero ponga el audio en inglés. No. Ah, ya. Porque a veces la gente hace lo inverso para entender. Uh-huh. Ve en español y pone el subtítulo en inglés. Y está bien, vas aprendiendo lectura rápida. Pero si lo sí. que quieres aprender es pronunciación, debe de ser a la inversa. Lo pongo, por ejemplo, el subtítulo en español y voy oyendo cómo pronuncian todas las palabras en inglés. Eso me va a dar un poco de significado y voy a oír la pronunciación en contextos reales. Porque el problema nuestro es que aquí no la oímos en contextos reales. A veces me oyen a mí, oyen algunos audios, pero no es como poner un programa, por ejemplo, cuando alguien empieza y están hablando en un contexto real, alguna película que yo pueda ver con subtítulos en español, aunque la vea en inglés. Voy a decir algo que suena así. Mejor si todavía la ves sin subtítulos. Y que sea solo en inglés. Y yo le hago la pregunta, ¿y por qué? Para desarrollar el oído. No solo eso, sino que te va a enseñar a pensar en inglés. Además, hay procesos, hay microprocesos que atrasan en la mente.
O sea, el proceso suyo, por ejemplo, de oír el inglés y de procesar lo que está leyendo en español, eso que hace la vista, por ejemplo, y lo que hace en la mente para tratar de entenderlo, aunque no lo creas, son microprocesos que así como en una computadora no se ven, pero retrasan. Entonces, yo recomiendo, pues, o sea, vea la película en inglés, vea la, no sé, su película favorita, si la puede ver en inglés varias veces. Posiblemente usted se aprenda los diálogos en inglés, perfecto. Ah, va a aprender, no solo va a desarrollar su oído, sino que va a aprender cómo se pronuncia. Sí, porque ayer en la clase, con lo que estuvimos haciendo de los diálogos, sentí que lo entendía, incluso con los compañeros lo compartimos y lo pude traducir, pero es como que al momento de querer yo armar una oración, no puedo. Pues sí, porque no estamos acostumbrados. Y otra cosa es como le digo, o sea, a veces ese microproceso en la mente, ¿por qué a uno le dicen piensa en inglés? Porque ajá, uno generalmente está como ve en español y qué quiere decir esto, y luego trata de ponerlo en tu cultura. Lo que yo les decía de los chistes, suena así, pero, o sea, ustedes decían, tratan de traducir qué quiere decir cada palabra, y como no es nuestra cultura, uno no lo entiende. Sí. Por eso es de que a veces, si estás en un contexto, si usted no sé, si se puede encerrar en un cuarto y ver una película en inglés, o sea, verla varias veces hasta que usted se termine aprendiendo los diálogos. Ya después, cuando se puede quizás los diálogos en inglés, ya puede ver con el subtítulo en español. Lo mismo de la música. Pero ¿cuál es un problema? Como le digo, que a veces la gente quiere saber qué dice. Entonces, por ir a la idea de saber qué dice, pierde la parte de la pronunciación, por ejemplo. Y a veces ya esos procesos no se van haciendo, no retrasan en la mente. Y total que usted cuando va a hablar, lo que le pasa a la mayoría, cuando va a hablar, por ejemplo, en inglés, ya no lo hacen automático, sino que primero en su mente lo pone en español, luego traduce cómo tiene que decir la palabra en inglés y después lo trata de decir en inglés. Exacto, eso es lo que me sucede a mí, porque yo estoy buscando la oración, pero estoy traduciéndola en la mente. Exacto. Y ahí hay dos procesos retrasados. El primero es toda la gramática, ponerla en orden. Y el segundo es recordar cómo se pronuncia. Exacto. Son dos microprocesos que hace la mente que usted dice, ¿cómo? Entonces, de allá cuando quiere decir las cosas, digamos, ya cuando ha recordado algo, se le ha olvidado lo otro. ¿Ah? Sí, sí. Entonces, por eso, vuelvo a aclarar. Vea muchas cosas en inglés. Otra que le va a ayudar es puede leer pequeñas historias en inglés. Eso estaba porque pensando eso ahora. Les va a dar vocabulario, porque otro problema de veces uno no entender qué les pasa aquí es porque no conocen ese vocabulario. Y como no lo conoce, su mente no lo procesa. Y cuando no lo procesa, el problema es algo así como los exámenes. Yo le he dicho a los muchachos, tienen 10 preguntas, por ejemplo, para un examen. Pero uno siempre no entendió la 2 y se queda pensando en la 2 y se queda pensando en la pregunta 2 y hay otras 7 que quizás va a entender, pero usted se quedó en la 2 y eso le quedó tiempo y ya no, y no pasó de la 2. Lo mismo es así, se quedó en una pregunta, ¿qué me quiso decir? Y empieza a buscar en su banco de datos qué era, cómo se pronuncia, el contexto, o sea, se hizo un bloqueo mental y ya después ya no pasó. Exacto, sí. Bueno, entonces eso sí, si pudiera, como, así como le explico, ¿verdad? Yo siento que lo leo y sí lo entiendo. Bueno, lo que pasa en la mayoría de gente que dice, lo leo, te entiendo, pero no lo puedo decir. Entonces, como que muy común eso. Pero sí, ayer me di cuenta con los pequeños diálogos que estuvimos desarrollando que ese es mi problema. Porque solo cuando usted habla muy rápido no lo entiendo. Pero después ya cuando va slow, ya entiende. Ah, a mí a veces se me va la peseta. A veces se me va la peseta y se me olvida. Otra cosa también es que al final es lo que le digo. O sea, digan que yo hablo lento, ya cuando uno oye algunos ingleses, bueno, véalo en películas. Usted quedó así como perdido. En el caso de, por ejemplo, digamos, en las plataformas de streaming que uno tiene,
usted puede, por lo menos, si quiere retrasarlo para oír miles de veces esa frase que dijo, pues. Sí. Ya no es como antes uno que en la televisión a veces a uno le ponían videos. Solo ahí, ¿verdad? Ajá, hoy hay más facilidad en ese sentido. Bueno, en la plataforma, digamos, donde nosotros colgamos estos videos, y hay, por ejemplo, yo no puedo poner eso por derechos de autor, copyrights. Pero ahí, por ejemplo, hay unas páginas que he visto que se llaman Aprendiendo Inglés con Películas. Y es fantástico porque sale una escena de unos 3 minutos de una película y ahí ya por lo menos usted ve el inglés en el contexto real, cómo se pronuncia, cómo se usa, y luego puede ver qué quiere decir. Sí, de hecho yo estuve investigando hace poco en internet sobre qué series se recomiendan, ¿verdad? Que sea un inglés como para un principiante, ¿verdad? Y de hecho vi una que está bastante interesante, una serie que recomiendan ahí, que es de la teoría del Big Bang, de verla en inglés, que es un inglés bastante, como decirlo, fácil. Sí, estándar, sí, yo ya he visto algunos episodios de ella. Y así es bien largo, ajá, entonces, tiene bastante vocabulario, y no solo eso. Yo no, hay otra, se llama, eso está mejor, solo que es inglés británico. El problema de Big Bang que yo le he visto es que usa vocabulario también bien rebuscado. Porque, por lo menos en español, Sheldon hace unas bromas que uno así como que dice, ¿y esto qué es? Por ejemplo, habla de la teoría de las cuerdas, el gato de Schroeder, creo. Y uno dice, ¿qué es eso? Gato de Schroeder. O la teoría de las cuerdas. Y entonces, no, pero es buena. Y es bien larga la serie. O sea, es decir, hay mucho, por así decirlo, para alimentarse en vocabulario, en contextos. Y casi genera bastantes contextos. De hecho, yo he visto la serie, veamos unas, así esporádicamente, vi como 10 temporadas de las 12 o 15 que creo que son, no recuerdo bien. Y sí, hay, o sea, se ponen varios contextos, sí, sí. Pues, tanto como decir a nivel familiar, como a nivel universitario, como cuando ellos andan en la calle, cuando van a comprar, o sea, bien amplia la serie. Sí, si la puede ver en inglés, véala. So, uh-huh. Le va a ayudar. Bueno. Sí. Ya la veo con sueño. Sí, y así he visto también que cuando uno ya va teniendo un poco de experiencia, ya va. Sí, como le digo, la verdad es que también no, pena a veces. La pena que uno dice, ay, es que me van a equivocar, pero al final, o sea, por lo menos aquí tienen esa libertad, pues, de que sí, bien, es cierto, yo creo que ya usted oyó a Delia, ya oyó a Débora, Oscar, pucha, David. Sí, que, o sea, pues ya sí, es ahí cuando usted habla rápido que dicen que... Pero ya tienen una fluidez. El acento de Delia es bastante puro. A mí me gusta el acento de Delia, bien pure. I mean, aquel día me dijo, mire, este tiene acento mejor. Así como que ahí dejémoslo, pero el de ella es más puro. A mí me gusta el de ella. Pero de hecho, también por eso a veces los pongo a leer, para que puedan aprender, ¿no? Ah, por eso, por ejemplo, hoy la lectura, pronunciación y todo eso. Pero sí, ese es mi consejo para mejorar esas áreas aquí. Va, perfecto, teacher, lo voy a tener muy en cuenta, porque yo también por mi parte he andado investigando, ¿verdad? No, está bien, investigue, todo eso sirve. De hecho, hoy hay libros, hay audios. Yo lo que sí no he dicho, y no he hallado otra como la hallé hace años, era una página web. Hoy es una aplicación, es pagada, pero no sé, no la he probado ya como aplicación pagada. Yo la probé como página web. Como página web fue fantástica, se llama Livmocha se llama la página en su momento. Hoy creo que esa aplicación es pagada, pero ¿qué me permitió a mí? Me permitió enlazar con gente que quería aprender el idioma español y yo quería aprender el idioma inglés. Llegué a tener una amiga de las Bahamas, banquera, y digamos, si hablábamos una media hora, 15 minutos inglés, 15 minutos español, y ella me corregía a mí y yo la corregía a ella. Porque eso falta a veces también, que ya uno hable con gente que tiene el idioma. Sí. Ya la mayoría de nosotros tenemos familia en el extranjero, pero como que no quiere hablar eso y no nos quiere enseñar.
Exacto, ay Dios. Ni nos hablan. Sí, ni nos hablan, piensa que uno si les habla es para pedirles pista. Ah, exacto, exacto. Así es. Entonces dicen, ni nos permiten decirles nada. Ah, va, no, fíjate que ahorita ya le empiezan a uno a tomar el trabajo aquí, este. Cabal, ah, así es. Pero eso sería, Tati. Esa es mi recomendación. Va. Le agradezco mucho, teacher. Para servirle, Tati. Gracias. Bueno. Gracias. Nos veremos entonces mañana. Primero Dios. Bueno. Bueno, pase bonita noche, teacher. Igual.